Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta pequeña introducción de lo que son los temas topográficos. Vamos a intentar, por medio de un video tutorial, recapitular un poco los elementos de topografía que es importante que nosotros reconozcamos y veamos en cualquier plano. Esto es muy importante al momento de poder estar dibujando y desarrollando nuestros planos topográficos, y ya dijimos que tienen diferentes utilidades, ¿no? Por eso también nos acompañamos en el documento que se nos sale llegar, donde hago algunas explicaciones generales de la importancia de la topografía, que está en construcción. Claro, el documento final se nos sale llegar ya completo. Cómo la utilización de un plano topográfico nos permite ver, estudiar lo que es la planimetría y la geometría del terreno. Aquí tenemos la localización de lo que va a ser el terreno a usar. Vemos el entorno, cómo empezamos a ver, cómo los diferentes niveles existen alrededor. Vemos la ubicación de la calle, la casa principal. Bueno, eso es bien importante, siempre se nota en los planos topográficos o de ubicación. No son lo mismo si el plano de ubicación, el plano topográfico, son planos diferentes. Ahora bien, uno es parte del otro, ¿sí? Podemos ver también que con los planos topográficos nosotros podemos ver lo que es el uso del suelo, ¿sí? O con el plano de ubicación. Ambos nos permitirán utilizar y evaluar lo que es el uso del suelo. El uso del suelo son los niveles topográficos, ya pueden ser especificados los colores, donde denotan, en el caso del plano topográfico, áreas que pueden estar más altas, más bajas. Es una forma de diferenciarlo, ¿no? Podemos también hacer perfiles topográficos y es importante mencionar los elementos que ya hemos visto como son las constancias o el lápiz. Cuando dice que el terreno es totalmente plano, obviamente no tiene curvas de nivel, no tiene elementos, cambios de nivel abrupto que le permitirían hacer sus perfiles para uno de los casos. El plano de ubicación y el topográfico nos permiten ver las diferentes vistas y elementos que posee el terreno en su entorno, para poder determinar cuál sería la mejor ubicación de este proyecto dentro del terreno. También podemos ver ecologías naturales, la calificación del lugar y el uso del suelo. La calificación del lugar y el uso del suelo tiene que ver con los usos permitidos alrededor del terreno, para que se vea plano de ubicación que nos auxiliamos con nuestro topográfico. Podemos ver los colores. El color amarillo es habitacional, los colores verdes son colores recreativos o de parque. Las cintas azules realmente son institucionales. Rojo es comercio. Gris podría ser el estudio o el lugar. Si se fijan, siempre aparece el norte, eso tiene importancia. El plano de educación también nos permite ver la vía de comunicación, los transportes en particular, cuáles son los que están a su alrededor, de conexiones. Telefonía, energía eléctrica y otros. Son varias cosas que podemos ver de la parte de un plano de ubicación y planos topográficos. Bien, ahora vamos a ver en sí los contenidos de las hojas de topografía. Hemos hablado en otras ocasiones que es importante evaluar todo eso, ¿sí? Muchas veces olvidamos ciertos elementos. Vamos a ver también, vamos a ver otro plano, vamos a ver varios ejemplos para que vean entre los elementos que posee. Vemos este otro. Thank you.
de eso, pero lo vamos a volver a recapitular bastante, por favor. Creo que con esos que tenemos ahí es más que suficiente. Vamos a ver. Terminado, pero es importante. Bien, en fin, veamos los ejemplos que tenemos. Acá estamos viendo un plano que está por armarse o está siendo armado. Esto va a servir para un trámite. Ya vimos que los planos topográficos nos sirven para diferentes trámites. Este va a ser para la línea de construcción, si no me equivoco. Esquema de ubicación, plano topográfico, plano arquitectónico existente, extensión de la calle, ¿no? Vemos, en primer lugar, el esquema de ubicación. Ya dijimos que nosotros podemos utilizar muchos medios para denotar el esquema de ubicación. Este que estamos viendo acá ha sido utilizado, tomado de un plano de la ciudad en su contexto total. Por eso es que podemos ver las calles, las parcelaciones. Pero ya hemos dicho que el esquema de ubicación, entre más sencillo sea, es mucho mejor. Esto es otro recurso de los que nosotros, arquitectos e ingenieros, utilizamos para poder desarrollar con más rapidez el esquema de ubicación. Aquí le falta también poner el esquema de ubicación sin escala. Luego vemos una ampliación ya de este contexto, que está acá el proyecto, el redondel, la séptima calle poniente. Ya lo vemos aquí ampliado, miren. Aquí están los mojones, que son las esquinas del proyecto. Si esto lo ponemos en una posición más acorde a la lectura y a la interpretación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por eso la ubicación del norte es fundamental. Fíjense bien, usted puede darle vuelta al dibujo y hacer su contexto. Está, creo que era 250, aquí está 250. Bien, ahí está. Bien, para no dibujar todo, ¿verdad?, lo que contiene alrededor de la calle, se pone estas líneas que representan líneas de corte, que quiere decir que estamos cortando la calle y dejándola como una sección. Pero lo importante de lo que estamos viendo acá, voy a borrar esto porque realmente no me sirve de mucho. Vamos aquí. Lo que me interesa que usted evalúe de esto es que tenemos el dibujo del norte. Tenemos los nombres de los colindantes y personas que viven alrededor de la casa, que ya dijimos que son personas, y no necesariamente son las que viven ahí, sino que son las personas dueñas propiamente de los terrenos colindantes, circundantes, ¿no?, al terreno en estudio. Se tiene que poner el área del terreno tanto en metros cuadrados como en varas cuadradas. Se dibuja acera y arriate si es que tiene la propiedad, si es que tiene el contorno, ¿verdad? La acera es donde caminamos y el arriate es aquella parte verde donde se siembran árboles para ayudar a que se mantenga la humedad en el ambiente, ¿okay? Debes de tener las dimensiones correctas y propias, o sea, tiene que hacer una medición in situ, en lugar, porque eso le va a permitir a usted después hacer un pequeño perfil, ¿sí? Y con el perfil o extensión transversal sobre la calle podemos ver las dimensiones de los arriates, las aceras, el lindero de la propiedad, o sea, dónde empieza la propiedad del vecino o zona aledaña, y tenemos que tomar todo el ancho del rodaje, en este caso se le llama rodaje al ancho de la calle. Tenemos toda la sección longitudinal que tiene una longitud de 16.90, la sección transversal sobre la séptima calle poniente. Eso está pasando, ocupar este mensaje que aparece por acá. Eso está pasando aquí justamente, ¿no?, en esta línea de acá.
Luego tenemos los mojones o esquineros del terreno. En este caso pues tenemos cuatro mojones, cuatro esquineros. Tenemos un pequeño cuadro de rumbos y distancias donde aparece el mojón 1, el mojón 2, el mojón 3, el mojón 4, el mojón 5, el mojón 6. Aquí pues este cuadro no corresponde a esta propiedad porque esta propiedad solo tiene 4 mojones. Entonces me imagino que este cuadro que estamos viendo acá lo pusieron ahí para luego corregir. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Un poco más completo dentro de lo que es un terreno que está siendo desarrollado en la parte urbana, perdón, en la parte rural, ¿sí? Que habíamos en una parte urbana, la parte rural, que tenemos que evaluar y entender, ¿sí? Vamos a tener curvas de nivel, ¿sí? El esquema de ubicación siempre es en escala, donde vemos el emplazamiento del terreno, lo mismo, que sacado de una infografía del municipio, donde vemos todas las calles con grosor, no necesariamente tienen que tener el grosor de la calle en su totalidad, pero sí podemos ver que tiene las dimensiones, el ancho, ¿verdad? El terreno siempre está bien enmarcado, ubicado, resaltado. Tenemos siempre la ubicación del norte, donde es muy importante en el esquema de ubicación y en el dibujo del terreno aparezca el norte. Entonces esto nos da una forma rápida de cómo llegar al terreno de diferentes puntos de la ciudad o del entorno. Como es un terreno rústico, siempre la ubicación del norte, si se fija, mire la posición del terreno. El terreno está en esta posición, ¿verdad? Vertical. El norte está para arriba. Si nosotros hiciéramos o agarráramos este terreno y lo pusiéramos así, en esa posición, pues lo tendríamos acá. Pero por cuestión de dibujo y utilidad del terreno y de la forma de lectura, lo que vemos es que el terreno ha sido ubicado en forma horizontal, pero se le ha incorporado el norte para entender hacia dónde va. En este caso es un terreno que tiene 24 puntos o vértices o mojones donde tenemos sus rumbos y sus distancias. Cuadro de simbología, poste de telefónico, ¿no? Eléctrico, esposo, dantel, árbol y tragante, ¿verdad? Eso después lo vamos a ir viendo por acá. Vemos lo que se conoce como la nube de puntos, que son estos elementos que se está viendo, que dice 53 54. Aparece una ubicación geodésica correcta, que es lo que hay en el terreno. Luego tenemos el contorno del terreno en color azul, los mojones, ¿verdad? Aquí está el mojón 1, acá está el mojón 26, ¿verdad? Entonces el terreno siempre se lee en sentido horario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24. Luego aparecen las curvas de nivel, por eso es que se hace el levantamiento de esta manera. Las curvas principales, o directrices, o directorias, se van a acentuar siempre en un color más fuerte que las que van conformando el terreno. Si se da cuenta, aquí está esta, que es la curva 210. Esta curva de acá, en la 215, 220. Y que últimamente tenemos la curva 210. No sé, que pueden estar dos, tres veces la misma curva dentro del terreno. En este caso tenemos la curva 210, 210 se mantiene acá. 11, 12, 13, 14, 15. ¿No? Esta curva de acá, luego 16, 17, 18, 19, 20. Esto ya nos está diciendo cómo se comporta el terreno. El terreno viene de menos a más, o sea, vamos subiendo con el terreno. ¿Okay? Y de este lado, pues se mantiene, vamos a ver cuál curva tenemos a este lado, tenemos la viene bajando, mira, o sea que el terreno totalmente viene desde acá, subiendo hasta este punto de acá. Estas casas son parte del terreno original, luego encontraríamos el terreno transformado, porque estas son casas, son viviendas, entonces no podría estar realmente todo esto dentro del terreno, así que este era el terreno original de este proyecto. Si se fijan los mismos elementos, también tenemos los colindantes, María Melanie, soy la Anita, Janet Esperanza Zuleta de Ramos, María Eva Moreno, los colindantes del otro lado de la calle,
En fin, esos elementos no van a dejar de aparecer jamás en un plano. Es un terreno rústico, ¿ok? Vamos a otro. Vamos a este, este es el mercado de Chichitoto, que he comentado en alguna ocasión, que este es un proyecto que tuve la oportunidad de diseñar lo que es la ampliación. Entonces tenemos siempre el esquema de ubicación, aquí lo mismo, ha sido tomado de un plano del propio pueblo que aparece incluso en Google. Se le pone pues aquellos lugares importantes de cómo llegar, siempre sin escala, ¿verdad? Están los nombres, el norte, estamos en Suchitoto, para el centro, ahí Francisco Morazán, la primera calle poniente, la cuarta avenida, la segunda avenida sur, etc. Luego ya tenemos una distribución del terreno propiamente, fíjense bien, aquí está el norte, los mojones, ese es un polígono, una poligonal cerrada, un terreno de 10 puntos, o mojones o vértices. Tenemos sus distancias, sus rumbos, su cuadro, también con las áreas en metros cuadrados y varas cuadradas. Las coordenadas geodésicas que ya había mencionado que deben de poseer todo el terreno. Ahora tenemos esta coordenada geodésica y tenemos esta, pues generalmente estas coordenadas aquí ubicadas por acá para determinar cómo es la cuadrícula de la ubicación. En este caso solo nos limitamos a poner distancias y rumbo. ¿Okay? Y aparecen otras cosas importantes del terreno, pero lo importante es que tiene que ver del topográfico es esto. Luego aparece la planta de infraestructura que tendría que intervenir y el plano topográfico del conjunto. Entonces, esto es lo que tiene el plano y el contenido. Plano topográfico de áreas a intervenir, cuadro de distancias, cuadro de infraestructura existente, está siempre cuadro de infraestructura existente, lo que está alrededor del terreno, en su entorno, y lo vemos dibujado acá en este otro plano. Entonces, como se da cuenta, también el norte y los colindantes, ¿verdad? O sea, en este caso el mercado es el colindante de esta infraestructura que nos está puesto. Pero si se fija, todos los planos llevan esos elementos. Esto es para que vea que todos los planos topográficos llevan ciertos elementos que no pueden faltar. Otro plano topográfico, como ya lo habíamos visto, el esquema de ubicación mucho más sencillo. Realmente si es un terreno rústico vamos a tener que desarrollar perfiles topográficos que se señalan dentro del terreno, en el plano topográfico del terreno. Aquí tenemos un perfil, tenemos otro perfil, y tenemos el desarrollo de los perfiles, esto se lo va a explicar en su momento, pero tenemos siempre los elementos del esquema, los nortes ubicados dentro del terreno y cómo llegamos al terreno de accesibilidad, los cuadros de rumbo y distancia, en este caso también tenemos el cuadro de rumbo y distancia de la calle proyectada, porque esto es una poligonal abierta, nos permite desarrollar un pequeño tramo de calle. Luego el terreno en sí tiene su infraestructura o simbología de elementos que están siempre pasando por él, postes, postes de transformador, línea eléctrica, mojones, el que pone acá, árboles a remover, ¿no? Los árboles importantes, luego los colindantes, también, la ubicación del norte, las curvas de nivel, cuando es un terreno rústico, ¿no? Curvas de nivel, el terreno viene de aquí para acá subiendo o a la inversa de aquí para acá bajando. Por eso tiene el perfil BB, podemos ver ese comportamiento hacia abajo, y en el perfil AA igual venimos de la parte más alta a la parte más baja. Entonces es lo que alcanzamos también a desarrollar acá. Siempre que hacemos el perfil se le pone el terreno natural, los límites del terreno como lo vimos en el ejemplo anterior, y las alturas. En este lado vienen los niveles o alturas de cada curva de la cuadrícula. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿okay? Entonces esto es lo que quería que recordáramos. Por favor, vea todos los elementos. El esquema de ubicación, un membrete ya formal, el terreno topográfico ampliado en escala 1.150, 1.200, 1.100, 1.250 dependiendo del tamaño. Luego perfiles topográficos, ¿sí? La sección de la calle también ya vimos. El cuadro de simbología, el cuadro de rumbo sin distancias, los puede hacerse un cuadro de propietarios colindantes al terreno, y si en este caso o en su caso el terreno está muy profundamente metido dentro de una
una parcelación o está desde la calle un poco inaccesible, hay que poner y determinar la distancia haciendo un pequeño trazo topográfico de esa distancia y se pone pues aquí el eje de la calle proyectada y sus rumbos y distancias también. Entonces, vean los elementos que tiene y para qué nos puede servir los planos topográficos o de ubicación. Esto es, como le repito, lo que tenía para usted. Este es un ejemplo de segregación que también lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar en un video tutorial. Y por el momento, esto es lo que tenía y quería compartirles y ayudarles a repasar. Muchas gracias, feliz día, felices vacaciones para todos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.